entrevista. En esta vez tenemos a Wilfín Obispo, un hombre que ha sido un santo prácticamente para las Estrellas durante toda la temporada. ¿Cuál es tu expectativa ya la serie igualada a dos ahora? No, primeramente gracias a Dios y gracias a ustedes por la entrevista. No, nosotros estamos positivos, la serie está ahora empate, o sea que estamos jugando desde cero ahora, un 5-3. Y nada, y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, a ver cómo las cosas surgen. ¿Qué piensas tú que será la clave para Gigantes o Estrellas coronarse campeón? Bueno, yo creo que la clave es seguir jugando el mismo béisbol y el que pueda aprovechar los momentos cruciales, el que aprovecha los momentos del juego es el que gana. Tu principal arma es la recta. ¿Cómo la combinas? ¿Con qué lanzamiento la combinas para poder sacar out? Bueno, ahora mismo la estoy combinando con el cambio y el slider, que gracias a Dios me están dando buenos resultados. Y las cosas han salido bien, gracias a Dios. ¿Qué te dice tu equipo, tu organización de Grandes Ligas para la próxima campaña? Nada, esa gente está bien, contenta conmigo, gracias a Dios. Y nada, me piden que llegue en salud y llegue así en forma como estoy ahora. ¿Vas hasta el final con las Estrellas? Claro, hasta donde estemos aquí voy hasta yo. ¿El fuerte de ustedes es el picheo o la ofensiva? O sea, yo digo que son las dos cosas, porque hemos combinado el picheo con el bateo y las cosas no han salido bien. Ahora mismo las cosas no están saliendo bien, pero yo creo que estamos jugando un buen béisbol. Y nada, vamos a seguir jugando así, que sea la voluntad de Dios. ¿Los afecta la salida de Robinson Cano? Bueno, te voy a decir la verdad. Ese es un pelotero, ya tú sabes, un pelotero estrella, y tenerlo en la alineación ayuda mucho al equipo. Pero nada, él no está aquí. Yo creo que los muchachos que están aquí pueden ocupar ese puesto que él ha dejado ahora. Pero él no ha sido de gran ayuda estos pocos juegos que jugó. Gracias a Dios las cosas no salieron bien con él aquí. Espero que no siga saliendo bien sin él. En el terreno de juego se han suscitado algunos conatos de pleito. ¿Tú piensas que eso va a seguir o ya eso paró ahí? No, eso paró ahí, porque tú sabes que eso es en base en calentamiento a veces, que uno quiere hacer cosas que no quiere, el instinto, tú sabes, pero las cosas se han parado ahí. Espero que las cosas sigan ahí, no surjan más para adelante. He visto personalmente mucha armonía con ustedes mientras están practicando. Envíale un mensaje a toda la afición para que sepa qué es lo que hay en esta final inédita entre los equipos de Macorís, San Francisco y San Pedro. No, a los fans que nos sigan apoyando y que se estén tranquilos, porque que ahora la serie está 2-2, ahora estamos jugando de cero, estamos jugando un 5-3, que nos sigan apoyando y que confíen en nosotros. Nosotros estamos con Dios y nosotros vamos a ser campeón, le vamos a dar a ustedes lo que ustedes se merecen. Ese es Wilfín Obispo. Wilfín Obispo, aquí en lo que pasó, gracias y suerte. Amigos, nosotros recuerden que llegamos gracias a Centro Hierros Rafa, a Tradición en Hierros, en todo el Cibao, Santiago, San Francisco y Puerto Plata. Centro Hierro Rafa. Maxín Modas, haz que tu imagen no tenga límites. Maxín Modas en la San Luis, número 40, en el 809-276-9577. M&N, reconstrucción de motores y mecánica en general. M&N, en la Domingo Bermúdez, es detrás de la gran arena del Cibao. Nosotros continuamos desde el Tetelo Vargas, lo que pasó hoy con las entrevistas. No.